El banco ha sido realmente una sorpresa para nosotros. Es un pueblo limpio, lindo, alegre. La gente es muy amable, dejan todavía las puertas abiertas, todo el mundo se conoce. Desde luego, la casa más linda que hemos conocido aquí es la del maestro José Barros. De patio, es fresca, tiene gran ambiente. Hemos visto sus medallas y su familia. Maestro, ¿usted a qué se dedica ahora? ¿Trabaja mucho, escribe, pasea? ¿En qué se ocupa el tiempo? Bueno, yo en el banco llevo una vida completamente descansada. Por eso me vine de Bogotá al banco a vivir en el ambiente netamente colonial, pueblerino. Y me dedico fundamentalmente a las producciones musicales que logro componer en el ambiente, como se dice, suave, solitario, descansado en el banco. ¿Cómo es el proceso suyo de creación? Usted escribe, toca en un piano y lo graba y otra persona la transcribe, ¿o cómo es realmente el proceso? Bueno, la mayoría de mis creaciones musicales o las saco de noche cuando estoy en mi cama y se me presenta una inspiración, me despierto, cojo el pentagrama, escribo los primeros 8 compases, luego cojo el cuaderno, un cuaderno común de colegio, hago las primeras 2 estrofas, el día siguiente completo esa melodía y completo el resto de la literatura, el mensaje que ha de llevar la canción. Si no, me voy al muelle, que usted ya conoce, muy romántico, frente al Magdalena, al río Cer, viendo las cordilleras. Ahí es la fuente de la inspiración del maestro José Barra para todas sus canciones. Usted ha tenido muchas experiencias muy bellas en su vida. Ha tenido mucho éxito, ha conocido viajes, su música es amada por todo el mundo. Pero yo tengo curiosidad, en esta casa tan amplia y tan cómoda y tan alegre, seguramente también habrá tenido una gran familia, muchos hijos. ¿Cuántos niños ha tenido? Bueno, yo soy casado 3 veces. Del primer matrimonio tengo 2 que ya son mayores. Del segundo matrimonio tengo 5. Del tercero 3, que son los 2 niños que ahora estamos viendo. Y la que estudia en Bogotá, 17 años. Verusca, Katiuska, 17 años estudiando en Bogotá. Verusca tiene 13 años, estudia en Santa Teresa en el banco. Y Boris, 11 años, en el mismo colegio estudiando. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Estudian y hacen música también? Bueno, yo estudio, pero a veces hago canciones, pero siempre me salen... Se me olviden. ¿Y tú? No hago. No, dice, apuesto que baila. ¿Es muy parrandero? Pero sí tiene cara de parrandero. Entonces, maestro, yo creo que toda su inspiración realmente no ha sido el río Magdalena. Yo creo que ha habido otras cositas por el camino, como amores y mujeres que usted ha querido mucho. Bueno, la realidad y que todo el mundo conoce, todos los compositores, y el público, mejor dicho, la humanidad entera, sabe que los compositores siempre desarrollan sus melodías, sus canciones, su inspiración en la mujer. Eso es indudable. Tiene que haber mujer de por medio o paisaje para poder hacer canciones que lleguen al alma de quien las escucha.